pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El milagro de cada día. Desde el principio, algo maravilloso ocurre cada día. Algo que los hombres de la ciencia han buscado con ahínco desde hace cientos o tal vez miles de años. Poder controlar y reproducir el milagro de la vida. Jesús nos dice que el reino de Dios es así. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 26 y 27. Todos sabemos que si ponemos una semilla en la tierra, la regamos y esperamos, nace una nueva planta. Y algunos hasta podrían explicar el por qué sucede y otros el cómo. Pero solo en la voluntad de Dios está el poder hacer que esto suceda. El labrador espera con paciencia y gozo el momento en el que el esfuerzo de arar, despedregar y sembrar den su fruto, y las esperanzas que depositó en su trabajo traigan una recompensa. Y así, un día, comienzan a aparecer pequeños reflejos verdes sobre esa tierra antes seca y estéril. Algo ocurre en lo oculto de nuestros corazones cuando la semilla de su palabra llega a nuestra vida y de una manera invisible a nuestros ojos va creciendo hasta que un día comienzan a emerger los primeros brotes de una nueva vida. El diablo y el mundo, con sus doctrinas, llevan más de 2000 años intentando ahogar este milagro y ese reino de justicia, ese mensaje de amor, de esperanza y de salvación que Jesús vino a traernos con su muerte y resurrección. Está continuamente siendo atacado con el único propósito de ser ocultado y destruido. Pero tengamos fe. Algo maravilloso ocurre cada día y lleva ocurriendo desde que Jesús vino a traernos su mensaje de salvación. Cada día su palabra sigue obrando el milagro y cada día alguien, por la pura gracia de quien tiene la potestad de que todo ocurra. Las filosofías y las religiones pretenden y han pretendido siempre menospreciar este milagro ante la incapacidad de llevarlo a cabo, intentando convencer a las personas de la inutilidad de rendir sus vidas al Creador, utilizando para ello la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia o la mentira. El Salmo 126 habla de los que sembraron con lágrimas y dice que felices cosecharán. Jesús sembró con su propia vida, con sus lágrimas y con su propia sangre, pero volverá y aquel día todo será transformado, todo será diferente. Y el gozo de sus escogidos y sus cantos de alabanza llenarán el universo. Y Él quiere que tú estés allí. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas has hecho, Jehová, con estos. Grandes cosas has hecho, Jehová, con nosotros. Estaremos alegres. Salmo 126, 2 y 3. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.